¿Cómo están ustedes? Vamos a dedicarle esta edición del campo, la industria verde, al Uruguay. Pero lo vamos a hacer de la mano de hechos concretos. Tenemos una profunda, larga, interesante entrevista con Juan Carlos López Mena, conocido como el empresario dueño de Buquebus, pero centrándonos en su visión agroindustrial como un gran emprendedor que ha desarrollado un tambo con fábrica de lácteos de primerísima calidad. Y bueno, queremos que él transmita esto como un ejemplo de las cosas que están sucediendo en Uruguay. También hablamos en la fábrica de lácteos con Yolanda Crujeira, que es la gerenta de este emprendimiento extraordinario. Y con Jorge Castro analizaremos lo que está pasando precisamente en Uruguay en este ambiente electoral con el triunfo en primera vuelta del Frente Amplio y ver cuáles son sus implicancias, por qué se generó esta situación y qué es lo que se espera para el futuro. Esto es entonces lo que le vamos a ofrecer en esta edición especial de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Hace apenas 3 años estuvimos en el tambo de Punta Ballena, el tambo de El Talar, que estaba arrancando, un emprendimiento muy importante en aquel momento porque era uno de los primeros tambos estabulados que se podían ver en la región. Pertenecía y pertenece al señor Juan Carlos López Mena, es además más conocido como presidente de Buquebus. Y ahora estuvimos de nuevo y nos encontramos con una verdadera industria integrada donde la leche sale de las vacas y va a una planta de proceso haciendo productos muy diversos y bajo el común denominador de la sofisticación. López Mena es un emprendedor, claramente emprendedor, y nos ha ofrecido para hacer esta entrevista su última creación, digamos, que creo que todavía ha completado la obra, pero creo que ninguna obra de López Mena se completa. Estamos en el barco, en Doña Francisca, un velero realmente extraordinario, una goleta única a nivel mundial, que fue diseñada y construida entre argentinos y uruguayos. ¿Es así, Juan Carlos? Así es. Digamos, la parte de dirección y profesionales, arquitectura naval, son argentinos, que estaban radicados en Europa, y con la crisis europea, bueno, bajaron el trabajo en Europa, como en New Zealand también, y los contraté para que vinieran, aprovechando su gran experiencia que tenían en este tema, y con ellos abordamos hacer el astillero, y con chicos, se llaman de UTU, que es una escuela industrial uruguaya. Fueron los que entraron como ayudantes, aprendices, y muchos terminaron como técnicos. Increíble. Bueno, vamos a ver después algunos detalles de esta obra, pero queremos circunscribirnos, porque somos El Campo, la Industria Verde, en la cuestión de su emprendimiento lechero en Punta Ballena. Hemos visto una variedad muy importante de quesos, ahora también nos hemos enterado de algunas novedades respecto a productos frescos, yogur, leche en botella. Sí, ya se lanzó en el mercado muy lentamente. La leche en botella es una leche realmente excepcional en su parte sanitaria y su calidad alimenticia. O sea, cuando hace 7 años nos decidimos a comenzar una agroindustria para producir alimentos, en este caso alimentos lácteos, nuestro objetivo era conseguir primero una materia prima, que es la leche, de altísima calidad, que la verdad lo conseguimos, y a partir de esa leche, procesar productos premium que se destacaran por su alto nivel de higiene sanitario y de calidad alimenticia. En aquel momento, cuando nosotros lo visitamos hace 3 o 4 años, estaba arrancando el tambo, creo que en ese momento había 700, 800 vacas. ¿Cuántas vacas hay ahora? No, la cantidad oscila entre 800 y 900. No sé si seguramente habrás visto la nueva sala de ordeñe, que está a 60 días de inaugurarse. Ahí podemos llegar ya a unas 1.800, 1.900 vacas. Y en tercera etapa llegaríamos a 2.500. Ese es el proyecto total, llegar a 2.500 vacas. El proyecto, sí. La planta láctea puede llegar a procesar más litros,
pero ya el segundo tambo, si hubiese, sería en un lugar, en otro lugar. Pero ustedes no compran leche de terceros, sino que elaboran su propia leche. No, nos fijamos tener la misma calidad de materia prima para todos los productos. Y eso depende también, por supuesto, de un protocolo de alimentación que están manejando estrictamente. Hemos conocido al nutricionista y nos pareció de excelente nivel. Sí, el nutricionista es de Chile, es de origen alemán, viene una vez por mes a supervisarnos, a corregirnos cosas, y bueno, nosotros acatamos al pie de la letra todo lo que dice el profesional. Hemos podido conversar con la gerente de producción, la gerente de la planta, que también nos pareció una persona de muchísima experiencia y muchísima autoexigencia en los parámetros de sanidad y calidad de la leche como materia prima y del producto terminado. Bueno, es la doctora Yolanda Crujeira, una persona como humanamente extraordinaria y profesionalmente su obsesión es la parte sanitaria, inclusive integra comités internacionales y está, digamos, aggiornada a lo último del mundo para producir alimentos de altísima calidad nutritiva y sanitaria sustentable. Ahora, además de producir el alimento y producir el producto elaborado, no debe ser fácil también instalar una marca, y esto además no podía por ahí llevar la marca Buquebus, necesitaba una marca distintiva, ¿no es cierto? Bueno, Talar ya existía, era un pequeño establecimiento lácteo en el departamento de Colonia. Nosotros la adquirimos, tenía problemas, había fallecido el titular, había quedado su esposa y quería venderlo. Y como nosotros éramos clientes de la marca, a mí siempre me interesó la parte de producir agroalimentos y tenía una idea de cómo, que por ahí, desde el punto de vista económico, estoy equivocado. Pero bueno, esto es un proceso muy largo y de muchos años. Y bueno, después hicimos todo lo que viste y lo que falta, que bastante. Eso todavía no lo vi, pero ni siquiera lo pude imaginar. Usted seguramente sí. ¿Cuál es la variedad de productos? Digamos, ¿a dónde se orientan? ¿Y si es todo marca Talar o si están elaborando para algún tercero? Sí, hemos firmado un acuerdo con una importante firma del mundo. ¿Qué firma? En este momento no te la puedo decir. Bueno, habrá que imaginar dentro del mundo. Porque hay un contrato de confidencialidad, tenemos que estar de acuerdo ambas. Pero bueno, es de primerísimo nivel. Hay una experiencia muy interesante. Nos eligió por la calidad de la leche. Qué notable, claro, porque el tema de la planta láctea integrada al tambo mismo es algo que se está viniendo. Hizo una prueba muy curiosa, me la contaron hace poco. Hicieron varios potes con distintas leches y una con nuestra leche. Y la probaron distintos técnicos. Sin saber, como catadores de vino. Y a todos les gustó muchísimo un pote y ese estaba hecho con leche de Talar. Lo que pasa es que se ha distorsionado un poco también el sabor de la leche porque hay mucho proceso, transporte. Aquí no hay transporte, la leche sale de la ubre. Sí, es un proceso muy interesante porque la leche está siendo ordeñada, ya está siendo enfriada y ya está siendo transportada por un lácteoducto a unos 100 metros de distancia hasta la planta láctea, que ya está siendo pasteurizada. O sea que a los 30 minutos de haberse ordeñado, 40 minutos, está siendo procesada en distintos productos ya en la planta láctea. ¿Cómo le está yendo en el mercado con el Talar? Bueno, la verdad que toda la producción de leche que tenemos hoy se vende en distintos productos, también en sus botellas de leche, que se va a lanzar oficialmente 30, 45 días. Pero bueno, hoy ya la venden los principales supermercados, ya lo venden. Como leche Talar. Como leche Talar. Lo que vimos es que se ha vuelto al envase de vidrio. Salimos de la época del tetrabrico, el tetrapac y del sachet de leche y de pronto reaparece la botella. Bueno, nosotros somos obsesivos de decir envasar en algo noble como
el vidrio, ya que se puede reciclar, desde el punto de vista higiénico es lo mejor. Usted debe estar un poquito cansado del plástico en el río. Es tremendo, después en el río, en los mares. Bueno, ahora se recicla el plástico, pero hay muchas bolsas tiradas y la verdad que me produce una sensación terrorífica. A todos los que por ahí andamos por el agua nos pasa lo mismo. Y entonces volvió la idea, la vieja idea de la botella que se había abandonado por la practicidad del plástico. Sí, y ahora vamos a lanzar pronto un producto en un envase de vidrio, un diseño muy bonito, y el producto va a ser dulce de leche, que va a ser unos quizás dulce de leche de mejor calidad alimenticia, porque no te voy a describir el proceso, pero va a ser riquísimo en proteínas, calcio, omega 3, muy poca azúcar. Y el que tiene dulce de leche seguro que ha padecido la tentación del alfajor. Hay un proyecto que ya está ahí. Tuvimos que ir más lento porque muchas veces nos aceleramos demasiado y no tenemos todavía la máquina que imprime billetes. Alguno la tiene por ahí. Y muy bien, no le ha ido a pesar de tener la máquina de imprimir billetes. Así que está en proyecto también una planta. De alfajores para que lo certifique Salud Pública como alimento para vender en los colegios. O sea que no es un producto chatarra, sino un producto alimenticio. Bueno, justamente, el alfajor yo creo que no ha sido valorizado como se lo merece, porque es un gran alimento, tiene ingredientes nobles, pero aparece un poco como chatarra. Sí. Yo creo que es desafío nuestro, lograr un alto producto alimenticio para los chicos y desde el punto de vista sanitario también impecable, ¿no? ¿Está colocando bien toda la producción? Sí, realmente ya estamos exportando en los próximos días a Paraguay, Brasil, estamos en los trámites. Todos los turistas de Brasil y de Paraguay que vienen a Punta del Este, que son muchos, se vuelven con la marca. Bueno, hemos recibido correspondencia a través de mails muy interesantes de franceses, que dice que desde que probaron nuestros productos Talar, ya no extrañan más a Francia. Sobre todo el Brie, el Camembert. Que habrá que llamarlos como, no como Roquefort o sus denominaciones de origen, pero sí un Bleu. Sí, realmente tenemos en esta región materias primas excelentes y también nos preocupa el tema de la tierra, hacer la explotación sustentable. Tenemos, no sé si vos viste, un canal muy largo que desemboca, está a punto de terminarse, en una máquina separadora de sólidos, donde se va a convertir eso en fertilizante orgánico. O sea que si todo va bien, en 1 o 2 años estamos no usando más agroquímicos. He visto una máquina estercolera distribuyendo bosta en el campo. Sí, aparte de la máquina estercolera, va a haber, bueno, he visto una máquina azul que se ve a lo lejos. Es una planta con una hectárea de hormigón, donde se va depositando todo el estiércol, se deja deshidratar y eso después se esparce con una máquina especial, que no es la estiercolera que digo, que eso es húmedo, digamos, es líquido, pero esto va a ser más deshidratado, ¿no? Es fantástico. Sé que ustedes se producen buena parte del alimento que va después al tambo, ¿no? O tienen sí. Una superficie contratada o propia para sembrar. Sí, tenemos una superficie propia y después prácticamente te diría que el 70% de los alimentos los producimos nosotros mismos, o sea, de los componentes del alimento para el ganado, ¿no? Granos y además, usan un expeller de soja elaborado ahí mismo. Así es, el expeller de soja lo producimos nosotros, también producimos biodiesel. Y derivados del biodiesel, que es con el glicerol, también hay una pequeña planta que los descompone en distintos productos que después, en eso la glicerina, que es un alimento muy bueno, de alta calidad, que se mezcla con los alimentos del ganado. Es increíble el nivel de integración que se puede lograr cuando
hay imaginación y ganas de hacer las cosas profesionalmente. Usted quizás no sepa esto, pero cuando conversamos la vez pasada, usted nos habló de todas sus inquietudes tecnológicas y demás, y en aquel momento nos habló de la fibra de carbono. Ahora tiene este barco con fibra de carbono, pero quizás no sepa que en Argentina hubo un éxito fenomenal con el uso de botalones, de máquinas fumigadoras hechas en fibra de carbono. Usted tuvo algo que ver con eso, porque nos despertó a nosotros la inquietud, conversamos y empezamos a comentar que esto existía y se produjo un fenómeno espectacular. Bueno, sí, una vez hablando con un amigo común, Mariani, Guillermo, que tiene un convenio con una compañía americana muy importante y está causando una verdadera revolución en este tema, con todos los inconvenientes que es ser líder en algo. Pero sobre todo desde la Argentina. No, pienso que en cualquier parte del mundo el que hace cosas que es líder tiene que, bueno, primero vencer la burocracia de cualquier país que ante lo desconocido lo investiga más, lo estudia. Pero bueno, yo creo que es el trabajo de los emprendedores. Por eso lo traigo a colación, porque me acordaba de eso y bueno, todas las historias se concatenan. Pero ahí también nos plantó un concepto muy interesante, que es que usted se metió a hacer ese tambo en confinamiento, cuando no había mucha experiencia, porque usted esto sabía poco, entonces lo pudo hacer sin prejuicios. Hay una frase de Einstein, que yo siempre tengo hasta, no la tengo acá, pero tengo en el portafolio conmigo, que dice algo más o menos así, que para realizar cosas que los que saben no se atreven, a veces hay que tener un equipo de gente sin experiencia, entonces se atreven a hacer lo que los que tienen experiencia se consideran imposibles. Enseguida regresamos con más entrevista a Juan Carlos López Mena a bordo de su goleta Doña Francisca. Lo posible ya está hecho, hay que hacer lo imposible. Es una frase, por supuesto, después hacerlo lleva muchas... Sí, pero acá está hecho. Pero, sí, está sí, hecho. Esto es un barco todo de carbono, es la primera goleta hecha en carbono. Hace poco hicimos las pruebas de mar, con 14 nudos, y la mayor, tiene dos mayores, pero la mayor de la mayor, que es la de, es un schooner este, o sea, la biela de la mayor de popa es mucho más grande que la de proa, dimos 16.7 nudos con 14 nudos de viento y teníamos la vela mayor de popa en el 33% aproximadamente de superficie izada, porque no la pudimos usar porque había un problemita, después se solucionó, pero realmente estábamos asombrados con lo que daban, tuvimos que chequear, rechequear, porque no podíamos creer la velocidad que hasta el diseñador, es que es argentino y que tiene un renombre mundial. Porque Soto Aceval. Soto Aceval, realmente la persona, aparte como persona, es excelente persona. Bueno, Argentina tiene valores en todas las áreas que descollan realmente. Es fantástico ver esto y ir del campo del desconocimiento por ahí a hacer algo como el talar y de pronto hacer esta goleta. Usted de agua sabe bastante, pero de ahí alargarse con este proyecto me parece que es algo descomunal. Sí, realmente me apasiona el mar. A mí. Debo tener algún ascendiente que era marinero. Pero también la pasión a la producción de alimentos y la leche. Es uno, siempre digo, uno se mete en un tubo, el emprendedor generalmente, que no hay retroceso. O se termina el proyecto o se sucumbe con el proyecto. Nunca se da marcha atrás. También es un tema de grandes grupos humanos que lo integran. No son proyectos de soledad. Es un proyecto uniendo muchos especialistas e inclusive jóvenes que empiezan su experiencia y capacitándose con gente que tiene mucha más experiencia. Es apasionante la vida, la verdad, haciendo cosas. Es así, y bueno, desfilan temas ambientales, la ecología, el vidrio mismo, volver a un pasado que tiene sentido, ¿no? Entonces estamos entre los envases, entre los barcos, la fibra de carbono, imaginando la calidad, la sanidad, la salud humana, a través del producto alimenticio, la salud del medio ambiente, cuidando los efluentes. Es así como funciona el siglo XXI.
Bueno, este barco fue catalogado como Green Star, tiene tratamiento de aguas, o sea, no poluciona prácticamente nada. Lo que es polución se almacena en tanques especiales que cuando se llega a tierra en un puerto se piden camiones especiales que lo retiran y van a fábricas que lo procesan. O sea, nada va al mar y todo se recicla. Es realmente... ¿Y el gasoil debe funcionar con algún contenido de biodiesel también? Bueno, este motor puede funcionar a gasoil o biodiesel. Bueno, y no hablamos para nada del Francisco. O sea, reduce más del 90% de las emisiones y de nuestra planta San Vicente de licuación de gas, que es la primera que se fabricó íntegramente por la industria argentina. Está dando mucho galán en el mundo, pues es una planta con grandes ventajas a las plantas tradicionales de licuación que hay en Estados Unidos o en Europa, pues es una planta modular, tiene muchísimo menos de consumo de energía por millón de BTU que produce el gas licuado. Así que... ¿El Don Francisco funciona con gas licuado? Francisco funciona con gas licuado y dentro de muy pocos días ya empieza a funcionar con ese combustible, que también es una reingeniería energética para la empresa, que es grande sacrificio, gran inversión, gran fe en el futuro, que la tenemos, porque hay una frase acuñada allá por el Renacimiento que decía que la concreción de los sueños de los emprendedores es posible la concreción de todos los demás sueños. Muchas gracias, Juan Carlos López Mena, por estos minutos a bordo del Doña Francisca, un lugar soñado, un barco que parece salido de la imaginación de alguien de otro planeta. Pero bueno, ese otro planeta está aquí con nosotros y con un emprendimiento que tiene mucho que ver con la agroindustria, elaborando en un lugar turístico una línea de productos lácteos de primerísimo nivel. Felicitaciones por todos estos emprendimientos, por su carácter emprendedor y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Y con las cámaras del campo, la industria verde, nos llegamos hasta el talar, el tambo combinado con elaboradora de productos lácteos, yo diría elaboradora de alimentos, ya por lo que estamos viendo. Y estamos con la gerente general de este emprendimiento, Yolanda Crujeira. Yolanda, porque cuando estuvimos acá la última vez, la fábrica estaba en construcción. Ahora vemos, no sé, acá hay 30 productos. Lo que yo quiero contarles es, bueno, acá están los productos nuestros y lo que quería comentarles es que partimos de la leche, ¿no? Que la tenemos en una presentación de litro en botella de vidrio, ¿verdad? Que se llama leche premium por eso mismo, porque solo leche. Nada más que eso, pasteurizada, por supuesto, porque en el Uruguay no se puede vender otro tipo de leche, pasteurizada, y entera como viene de la ubre de la vaca, o sea que no tiene ningún tipo de cambio. Y la vaca está acá nomás, además. Está al lado. No se preocupen, pero la planta está toda presurizada, así que no hay problema, por eso podemos tener el tambo al lado de nuestra industria láctea, ¿no verdad? Lo otro que yo les quiero mostrar acá es yogur, que me faltan los otros yogures, evidentemente. Acá es yogur natural, también en botellitas de vidrio, y futuro vamos a tener leche chocolatada. De la leche nosotros tenemos crema de leche, ¿sí? Y los primeros tres quesos que tenemos es queso blanco cero, y el doble crema, que es queso talar creme. Además aquí lo que vemos es la ricota, que si es del suero, con leche nosotros obtenemos ricota que es natural, no tiene ningún tipo de agregados ni demás. Y después aquí lo que ustedes miran que están bonitas estas son las tortas de camembert y de brie con toda la línea de quesos camembert y brie con distintos gustos. Lo otro que tienen allá es requesón y queso mascarpone. Todo esto son quesos, ¿verdad? Todos los que vimos acá, salvo esto, ¿verdad? Todos son quesos. A diferencia de todos estos quesos que son también quesos procesados, que es nosotros elaboramos nuestro propio producto, que son los quesos, y les colocamos o queso de brie, queso de camembert, queso con salmón,
¿Por qué digo con salmón? Porque no tiene sabor a salmón. Es salmón esterilizado y colocado dentro del queso. Cuando decimos queso con colonia, es queso colonia, con queso colonia que nosotros hacemos para nosotros. Con cibulé, es con las hojitas de cibulé que se esterilizan. Y acá están todos. Tenemos una línea de naturales y otra línea de quesos con morrón, que son unos que pueden ser light, ¿verdad? Y otros quesos que son más cremosos. Acá tienen una crema de brie y, por supuesto, tenemos el postre nuestro, que es la vedette, que es talar chic, que lo que tiene es caramelo. Corre la mesa y va completando sus bandejas de ricota. Esas bandejas se llevan a desuerar y después se envasa. Puede ser ricota en pote o ricota en panes. ¿Ya? Y como verán, el suero lo va recogiendo en un recipiente, cosa que no caiga en el suelo, porque el suero es muy agresivo, ¿verdad? ¿Al suero se le hace algún tratamiento? El suero estamos poniendo en funcionamiento a corto plazo una planta de nanofiltración y osmosis inversa. Pero en este momento el suero rico vuelve a la planta y se hace la ricota, el queso ricota, que eso es un queso. ¿Es el requesón? No es ricota, es que ricota, requesón es otro queso. Ven, lo único que hace ella, los cubre todo, ¿sí? Ese es su trabajo, va despacito, cubriendo a cada uno, y la va llevando para que llegue a la cámara a terminar el desuere. Lo que tiene allí es la cuajada, ¿ven? A mí me encanta que vean el color de los paños tan blancos y demás, que permite realmente que esa pulcritud que tiene todo, ¿no? Todo es técnico, todo, o sea, el trabajo es técnico. Ella terminó de bajar su ricota y después que termina de bajar su ricota, lava todos sus utensilios y deja todo pronto para la próxima vez. El concepto no es dejar para el otro lo que me toca a mí. Cada uno, eso como módulos, como módulos, células de trabajo. Sí. Lo que pasa es que si no se hace así en forma modular, el problema es que técnicamente contamos con un cultivo de microorganismos. Entonces nosotros no pretendemos eso. Y bueno, después de ellos viene algo una vez por semana que lava todo, vuelven el fin de semana a hacer toda la otra parte lavada. Allí lo que están haciendo es mozzarella, enfriando la mozzarella. Lo que hacen, se preparan para la pesca de mozzarella, la enfrían, ya terminaron y la van cambiando para que cuando llegue a la cámara ya esté mucho más fría. Ese es un intercambiador de placas que permite agua helada y entonces está fría. Él lo que está haciendo con esa chapa que está colocando ahora de acero inoxidable es marcar el lote. Ese lote termina allí. ¿Tá? Y eso, y se cuenta todo. ¿Tá? Y lo que ella le dio lo que dio es lo que pasa como información para la planta láctea. ¿Tá? Para su limpieza y posterior, para si viene otra mozzarella, cosa que no vaya a haber contaminación entre ellas. Ahí viene el resto de mozzarella, ahí va saliendo, abrieron, limpian todo, ¿tá? Con agua helada, y están sacando la última parte de la mozzarella. ¿Ah? Ese es el final. Y eso se guarda para hacer mañana cuando es en un momento. ¿Se amasa después? Se amasa de vuelta. Esa es la amasadora. Bueno, sí. ¿Cuándo termina el trabajo? Cuando queda todo limpito. O sea, la máquina, el trabajo de la gente termina no solo cuando termina de moldear, sino que tiene que dejar la máquina en perfectas condiciones para que mañana esté impecable y a su vez cuando la repasen ya solo sea repasar sobre lo limpio. Eso es la prioridad. No tenemos que limpiar mañana porque es leche, ¿verdad? Y eso hace que los microorganismos crezcan. Entonces ahora se lava todo, se termina
y se guarda hasta mañana. Y esa se vuelve a amasar en el momento que lo necesita. Bueno, y acá estamos viendo el laboratorio. Sí, están haciendo una muestra de grasa. Sí, ella ahí tiene un... Ven, ahora lo van a ver, nada más. Lo maneja con... Está mezclando el producto con el ácido. ¿Tá? Y ahí lo ven, nada más eso, porque eso está caliente. Por eso lo tiene ahí y después lo deja estacionar y lee. Pero lo va a tener que poner en la centrífuga allí, ¿ven? Eso es una centrífuga, lo pone a centrifugar y después lee la cantidad de grasa que tiene. ¿Esto es contenido de grasa? Contenido de grasa en ese caso. La otra muchacha estaba haciendo un análisis de laboratorio y la otra muchacha es la que estaba haciendo la ricota, que vino a poner la información de ella. Entonces deja su información, apunta lo que hace y se va. ¿Qué es lo que apunta? Es el número de lote y la cantidad de producto. No la cantidad de producto porque nosotros tenemos que saber cuánto producto salió de esa elaboración. ¿Ah? Son cajas de Petri, lo que tiene ella en la mano, está cultivando para ver si no hay contaminación microbiana. Esas son estufas, las azules son estufas, y lo que está haciendo es el cultivo nada más. Son incubadoras. Incubadoras. Son incubadoras, son estufas para incubar. Ahí tiene la muestra, ¿ves? La centrifugó y ahora lee cuánto tiene. Nada más que eso. Saca lo que no le sirve y está. Está poniendo agar en uno de los... De las cajas de Petri. Sí. Y ahí vino el chico del pasteurizador para avisar que va a mandar leche o algo a otro lugar. Porque lo que tiene allá en aquella escada, no sé si ven, lo que tiene en la escada... El chico es qué es lo que está haciendo y está avisándole por radio que va a empezar a enviar. ¿Ah? Hasta que no le contestan que está todo pronto, no manda leche. ¿Ah? Esta es la embotelladora, ¿sí? La botella entra por aquí, se llena allí, se coloca la parte del film de plástico que cierra, se tapa y se coloca el film de plástico. ¿Está? Esta es la parte nueva. Esto es lo que estamos teniendo, empezando recién con Luis. Lo que pasa es que estamos recién empezando a trabajar en ello. ¿Está? Eso es nuestro. Y aquellos batch que hay allá son los batch de yogur. ¿Está? Acá se va a hacer yogur y todo eso. Y luego la chocolatada. Y a la chocolatada se va a hacer aquí también, porque ahí están los batch. Se los muestro de afuera que no están en funcionamiento. Van a ver obra ahora, pero. Es importante. Esa es la lavadora de botella que todavía la estamos poniendo a punto. ¿Ah? Y 2,5 millones de botellas para arrancar. Yo no sé cuántas, pero hay muchas. Sí. Se está preparando. Eso va todo a lavado. Todo está preparándose para lavar. Entra aquí y se lava. ¿Ah? De yogures que están armando, ¿tá? Que son los batch de yogures, los mezcladores, y aquí va el mezclador de la leche chocolatada que va aparte. ¿Tá? Este va aparte, que va separado de todo. ¿Tá? Y esta es la otra planta que están armando, que también es para yogures. Que están preparando. ¿Tá? ¿Tá? Hasta aquí. Esto es todo obra, todo es obra. Todo es obra, no sé qué más, ¿no? Queda sin obra. ¿No, Luis? Está todo, ¿no? Pero ahora están armando la próxima etapa de dulce de leche y nano filtrado. Dulce de leche y nano filtrado, eso nos falta todavía. Nano filtrado de suero. Nano filtrado de suero, sí, sí. Acá se ve más obra, ahí afuera. Esta es la planta de alfajores, que está bien separada de acá por la harina. Esa tiene sus tres servicios, tiene comedor, lavandería y los baños aparte. Y la gente entra y sale por aquel lado, porque no puede haber flujos cruzados porque tienen harina. Y bueno, Yolanda, ¿por qué no nos cuenta
¿Cómo es este tema de que ya están con la leche fluida en el mercado? Bueno, la leche fluida nosotros la tenemos en el mercado, en las grandes superficies por ahora, hasta que estabilicemos nuestra producción y demás para poder lograr que podamos llegar a mayor número de comercios, ¿no? La idea es de esta leche, como ella dice, es leche premium, es leche pasteurizada, nada más. No se le extrae nada ni se le toca nada. Así, no está homogeneizada. O sea, pasteurizada sí, homogeneizada sí, todo, pero es leche que viene directamente entera de la. La gente la reconoce que antiguamente se hace como un taponcito de la materia grasa que la gente la saca y todo lo demás. Asimismo, también hay gente que pretende que les hagamos leche descremada, porque la leche tiene un gusto tan especial y es tan blanca y demás que querían que también existiera la leche descremada. Eso es importantísimo. Y bueno, la botella es una botella de vidrio, como la ven, verde, que tuvimos que ponerle esta parte de plástico que la cubre todo y a su vez cierra la girotapa, porque la tapa se abre y cierra. Y con el plástico cierra toda la tapa, lo que le da la inviolabilidad que le permite que sea vendida tranquilamente. ¿Y este es un desarrollo que ustedes impulsaron? El desarrollo es un sueño del presidente de nuestra empresa, que siempre dijo que hay que evitar cuidar el medio ambiente, que no sean más sachet, plásticos y demás, que él quería innovar en esta tecnología. Y dentro de estas cosas lo que nos llevó es a certificarnos para poder vender a cualquier mercado exigente. Eso nos permitió que en menos de un año y poquito hiciéramos la certificación ISO 22000, digo un año y poquito, tenemos muchos años de trayectoria trabajando, pero en un año, nos propusimos en un año y algo hacerlo y tenemos la norma ISO 22000 de higiene, limpieza, desinfección, que es el HACCP más la 9001 incluidas, y ahora que la validamos, y ahora vamos a validar la 9001. 22.000, ¿qué significa ISO 22.000? La ISO 22.000 es una norma internacional que permite que todos los establecimientos que tengan dicha norma cumplen con toda la parte de lo que es limpieza, desinfección, análisis de peligros y puntos críticos, lo que se llama HACCP. Y entonces ese es lo que exigen los mercados. Entonces, con ese tipo de normas nosotros podemos hoy día entrar a distintos países. El eje es la inocuidad. Los pilares de la política nuestra son tres. Inocuidad, innovación, por eso los productos nuestros, ¿verdad?, que siempre estamos innovando, innovación y calidad por excelencia. Todo hacia la excelencia. Fantástico. ¿Cuánta gente trabaja hoy entre el tambo y la planta de lácteos? Más o menos, dependiendo o sea, cuando estuvimos en obra había 220, 230 personas. Y en este momento hay unos 168 más o menos personas que están distribuidos en todos los sectores nuestros. Y tenemos la planta, espeller, ración, el tambo, el campo, porque el campo son 7.000 hectáreas y hay que atenderla, y la distribuidora Montevideo. Dependemos de la presidencia de la empresa, el señor Juan Carlos, el director nuestro es Juan Manuel, y tenemos de todas las gerencias de los distintos sectores que nos permiten trabajar. La verdad que esto es otro Uruguay Año Verde y también diría Argentina Año Verde, fantástico lo que está haciendo aquí el Talar en un lugar que hasta hace poco nadie lo concebía como otra cosa que turístico. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Talar y poder mostrarle a nuestro público, a nuestros televidentes, lo que está ocurriendo con la agroindustria en Uruguay. Y después de esta entrevista con Juan Carlos López Mena, el emprendedor del tambo y fábrica de productos lácteos El Talar, a seguir con Uruguay, pero ahora con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, tuvimos elecciones. ¿Qué pasó en estos años en Uruguay y qué es lo que pensás que va a pasar? Mira, este resultado electoral refleja con bastante precisión lo que ha ocurrido en Uruguay en los últimos 10 años. La fórmula del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic,
obtuvo el 47% de los votos, seguido por el candidato del Partido Nacional, Partido Blanco, Luis Lacalle Pou, que obtuvo el 31% de los votos. Y en tercer lugar, por lo tanto no ingresa en la segunda vuelta, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, que obtuvo 13% de los votos. Lo que hay que señalar respecto a estos datos electorales es partir de la base de que Uruguay es un país de consenso. Es un país donde la cultura cívica es extraordinariamente fuerte y parte de la base de una participan de esta cultura cívica la totalidad de los grupos sociales, políticos y económicos. Esta, lo que ha ocurrido con este 47% que obtuvo en esta segunda presentación como candidato a la presidencia Tabaré Vázquez, es que hay que agregar que en realidad prácticamente la totalidad del sistema político uruguayo, incluyendo bancos y Colorado, participan del consenso que establece el acuerdo de fondo de carácter admirativo sobre las transformaciones ocurridas en Uruguay en los últimos 10 años. Ante todo en el agro, pero no solo en el agro. Entonces, el dato más importante a tomar en cuenta es que en estos dos gobiernos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez primero y luego el actual gobierno de José Mujica, Uruguay se ha transformado en sus raíces, un país de 3.300.000 habitantes, en donde hay un solo gran centro urbano que es Montevideo con 1.800.000 habitantes, una población que prácticamente no crece. La población uruguaya hoy es la misma que había en Uruguay hace 15, 20 años, en donde el promedio de edad de la población uruguaya es el más elevado de América Latina, en donde la clase política, el promedio de edad de la clase política uruguaya son 72 años de edad. Este país, con estas condiciones, en esas 3.300.000 habitantes que hay en Uruguay, hay casi 900.000 jubilados y pensionados. Este país, en estas circunstancias y con estas condiciones, ha realizado una transformación de fondo. Uno pensaría que no es viable con esos parámetros, pero no, sin embargo, y sin embargo ha realizado una transformación de fondo que en el campo de la producción agroalimentaria lo que se manifiesta es lo siguiente. En el año 1995, la producción agroalimentaria uruguaya en un 95% estaba constituida por la ganadería vacuna y ovina. En gran parte esa ganadería además se realizaba en una ganadería de tipo extensivo, extremadamente arcaica en sus formas de producción y en el mantenimiento de los animales para la producción para el mercado. Luego, a partir de 1995 y en especial en los últimos 10 años, hay un vuelco de la industria ganadera extensiva, vacuna y ovina hacia la producción forestal por un lado y hacia la producción agrícola por el otro. El dato que hay que tomar en cuenta es que la producción agroalimentaria de Uruguay, centrada en la producción del agro, ha crecido en los últimos 10 años a una tasa anual promedio de 11.5% por año. Impresionante. En estos 10 años últimos, la producción agroalimentaria uruguaya se ha multiplicado por 6. Eran las exportaciones agroalimentarias de Uruguay, eran hace 10 años de 600 millones de dólares y ahora son de más de 3.500 millones de dólares. Lo que ha ocurrido es que se han llevado para la producción agroalimentaria, especialmente para la producción de granos y sobre todo de soja, las tecnologías y las formas de producción más avanzadas del mundo, que son de la Argentina. Están en Uruguay como productores de punta los grandes fondos de inversión y fondos agrícolas de la Argentina, incluyendo ADECO, ADECO Agro, el Tejar y el Grupo de los Grobo. Esto es lo que ha transformado Uruguay y lo ha convertido a este país que era únicamente disponía de una ganadería extensiva, extremadamente arcaica, en un protagonista de primera línea del mercado mundial de alimentos. Más que interesante, porque todo hace suponer que si este proceso se llevó adelante con un gobierno de izquierda, como fue el de Frente Amplio, y con una figura como Mujica, ahora que vuelve Tabaré, que es
aparentemente un poco más moderado, este proceso no tiene otra cosa que profundizarse. Por supuesto. Y en este punto lo que hay que advertir es que Tabaré Vázquez ya ha señalado que su ministro de Economía va a ser Danilo Astori, que ha sido el protagonista de la política económica de los últimos 10 años, además de ser vicepresidente de la República junto con José Mujica. Esperaremos la segunda vuelta, pero de todas maneras sabemos que las cosas es una no segunda vuelta donde hay un consenso absoluto sobre los cambios de Uruguay en estos últimos 10 años, y ese consenso abarca también al Partido Nacional y también al Partido Colorado. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, muy aleccionadores como siempre, felizmente, y te esperamos la semana que viene para seguir analizando esta realidad. De acuerdo. Enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición especial del Campo de la Industria Verde, dedicada a lo que está ocurriendo en Uruguay, mostrando lo que está haciendo López Mena con su tambo y fábrica de lácteos, los comentarios de Jorge Castro, queda muy lejos aquella visión tan melancólica del extraordinario artista Alfredo Zitarrosa, que tiene unas piezas maravillosas, unas obras y una poesía genial, pero transmitiendo lo que era la visión de un Uruguay antiguo, de un Uruguay que parecía que no tenía perspectiva con lo tradicional. Ver ese Uruguay de la carne for export como una cosa que tiraba abajo las perspectivas de este gran país que se comporta hoy como un espejo en el que podemos mirarnos. Está creciendo toda la agroindustria, está creciendo con un gobierno de izquierda, demostrando claramente que la ideología no es todo, que el pragmatismo, la visión de, en todo caso, dejar hacer y de programar en función de las ventajas competitivas es una tarea que da resultados. En la Argentina estamos un poco en la visión contraria y así nos va. Hasta la semana que viene.